Buñuelos para presentarlos en nuestro Día de Muertos. Lo que vamos a utilizar es un poco de harina, aceite, y aquí tengo mi agua para amasar nuestros buñuelos. Yo lo que le puse son unas cáscaras de tomate y sal. Es todo lo que llevan nuestros buñuelos. Vamos a poner un poco de aceite. Es un poquito de aceite, no lleva mucho. Aquí se lo puse ya. Este es mi agua. Vamos a amasarlos. Nuestra harina para nuestros buñuelos. Quedó nuestra masa, vamos a hacer nuestras bolitas para... Aquí le vamos a poner un poco de aceite. No los voy a hacer tan grandes. Nuestras bolitas para hacer los buñuelos, lo vamos a dejar reposar un rato para que nos salgan bien extendidos. Aquí les voy a presentar nuestra miel para nuestros buñuelos. Aquí vamos a poner 1 litro de agua. Le vamos a poner 3 piloncillos grandes. Una raja grande de canela. Un jitomatito en cruz, 4 cuartitos de naranja, una naranja partida en 4, 3 clavitos y 3 pimientas. Es todo lo que lleva nuestra miel para nuestros buñuelos. Ahora sí vamos a poner a hervir para hacer nuestra miel. Así les quedarán sabrosos
y con un sabor delicioso. Pues vamos a empezar a hacer nuestros buñuelos. Aquí va el segundo, vamos a empezar a hacer otro. Nos quedan redonditos. Si ustedes pueden hacerlo, yo pongo un topper así más o menos grandecito y me quedan más redondos. Se pueden hacer en la rodilla, es opción a quien quiera hacer sus buñuelitos. A mí me salen más redonditos, así pongo mi... Y así extiendo yo mis buñuelos. También aquí en la mano se puede, pero quedan más redonditos aquí en nuestro topper, en una ollita redonda. Aquí nos saldrán bien redonditos y grandotes. La masa está buenísima. Una masita de estas así buena para hacer hasta unos 100 buñuelos o más. Miren, está nuestra masa súper, súper dadita para continuar haciendo nuestros buñuelos. Como ven, aquí está nuestra miel hirviendo para endulzar nuestros buñuelos. Esta miel ya está, ya le vamos a apagar. Aquí va nuestro tercer buñuelo. Bueno, amigos, amigas, aquí están ya nuestros buñuelos ya bien doraditos. Nos falta el dulce. Al ratito los vamos a enmielar para que vean cómo queda un buñuelo con miel. Bien ricos y sabrosos con un atole blanco. Vamos a endulzar nuestros buñuelos. Ahorita por lo pronto lo estoy haciendo así, pero ponemos una cazuela o un cazo para ponerles el dulce, pero
como están muy delgaditos, los vamos a dejar así. Quedaron nuestros buñuelos, espero y los hagan, quedan muy, muy ricos. Aquí tengo para ponerle a mi altar, pero mientras tanto les voy a mostrar mi altar que hice para mis muertos, para mis difuntitos. Vamos a ponerle sus buñuelos. Es un altar sencillo. Como pueden ver, aquí están todos mis difuntitos, que es mi suegra, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tías, y lo que en vida a ellos les gustaba. Como pueden ver, aquí está la calabaza, la fruta, el pan de muerto. También le ponemos un poco de sal, su agua, su vaso de agua y sus veladoras en cruz. Como pueden ver, aquí están los simplazuches. Es como yo decoré mi altar para darles a ver que no hay que olvidarnos de nuestros difuntitos. Hay que seguirlos recordando con nuestras tradiciones. Como pueden ver, aquí está lo que en vida les gustaba a nuestros difuntos. Y como pueden ver, dirán por qué me vestí así. Porque es el traje típico de Michoacán, que con mucho orgullo lo visto y me da alegría usarlo. Usar más que todo con aquel gusto que se viste uno con este vestuario tan lindo. Qué orgullosa lo porto, porque somos michoacanos. Miren, aquí tengo mi vestuario.
comida para nuestros difuntitos hoy que nos vienen a visitar. Aquí quedaron nuestros buñuelos, un atole blanco para acompañar los buñuelos, nuestro molito, y fue todo por hoy. Los espero en la próxima, espero que vean mi video y compartirlo para que vean cómo es un altar en el estado de Michoacán. Esperemos si lo compartan y darle like. Nos vemos en la próxima. Bye bye.